Ya no está llorando, doña Micha. A ver, sí, doña Micha. Triste. Está oliendo pura lata, doña Micha. Bien malo. Sí, Micha, no le haga caso, hombre. Ya no le voy a hacer caso. Pero que sea cierto, no sea mentira. Sí, pues sí, que sea cierto, pues, y no sea mentira, que ya no le haga caso, porque mira, todo su ropa le lo quema. Es que él está enojado conmigo, con mi ropa remató, como a mí no me puede pegar. Es cierto, porque usted sabe de que si le lazo mata toda. Ah, yo me voy a quejar. Ah, sí, él sale perdiendo. Me dijo que le iba a comprar otra. Sí, doña Michi, ¿qué se siente estar trabajando ahí, pues? ¿Dónde? Ahí donde estaba trabajando anteriormente. El comedor, dice. Nada, tranquilo. La gente dice que qué gran comedor, ese no es comedor. Comedero de hombres. Ajá. Ajá. Pues tomo. Pero es comedor, va. Y la gente dice que por qué no se lleva a Araceli ahí, estaban diciendo. No, no, no. ¿Por qué? No quiere, va. No, hay que mire qué hace. ¿De que sí quiere trabajo la Aura, mire? Pues sí, ¿qué clase de bikini se sabe ahí? Ay, solo de ese, ¿cómo de hilos? Ajá. De hilo, de eso que solo. Doña Michi, ¿qué siente cuando usted usa hilo? ¿Por qué se mete cabal en la Raquel? Doña Michi. La Raquel así se llama. ¿Verdad que? ¿Ah? Y no, Raquel se llama mi hermana. No, pues yo digo por tu hermano, o sea, pues no decir la raya, pues. Ajá. Nada se siente. ¿Verdad, doña Michi, que hay unos calzones que están a la moda que traen chibolitas como rosario? Sí. Que cabal le queda aquí, ¿ve? ¿Y cada vez que camina usted le hace cosquitas así de las chibolitas? No, hay unos que traen aquí atrás también. Ajá. ¿Ahí ya te has puesto vos de eso? Yo no. Ah, la experiencia lo dice, ya veo. Ahí entra ahí atrás, dice. Yo compré, pero de ese que es pura mallita. Ah, encaje. Ajá. Pero para o sea, es para que no pase, no piquen los zancudos. No pasa. No se quedan trabados. Ay, que se ahogue. Pero de mero tupito. Pajero. A puro sí, requisito. Sí, mira, eso me lo quemó. Oye, está entrevistando que ella quiere trabajar ahí. ¿Se anima usted? Bien, porque ahí no cocina uno, no, que ahí le hacen su comida a uno. Ahí le llevan su comida. Ajá, y usted no cocina. Es que ahí tiene que aparte está la cocinera. No, pero yo más o menos va. Aparte está la cosa más o menos, ya sabe. Sabe, ya fue. La experiencia lo dice. No, todo, mira, Pechina. Fue doña Michi, que no tiene experiencia. Y que no es de podemos decir que es de monte, pero no somos de monte. Animal. Y la China que es de por allá, pues ya más o menos. Oye, yo soy más de ahí cerca, pues ella como está más, no sé todo, pero más o menos los movimientos. Solo la llamaban entonces el mandado nada más. No. Está más ahí cerca. O sea que solo a prestar servicio llega usted. Uy, militar. A la patria. No, a mí me han contado. A la patria militar. Que ahí las mujeres por ojo buscan los trabajos. Pues sí, bien tranquilo, pero... Pero ¿cómo? Ahora, pero ahí tenés que bailar el tubo. Doña, pero ¿cómo es que a veces me pregunto cómo es que cuando uno se quiere acostar con una persona, cómo le dice? Ah, pues mira, pues. Vos estás sentada esperando cliente, va. ¿Cómo lo? Así está. Espera, es que aquella esquina me va a arruinar el hoyo. Así está, ve. Esperando cliente. Dale usted también. Pero así. ¿Al gusto de uno no, o al gusto de...? Mira, pues, mira, te va a explicar doña Michi, mira cómo pone ella. Pues. Cuidado, ¿así? Se quiebra el hoyo. Se le abrió la farmacia y la cuchara abierta. Mira, ahí va, así va. Pero se tiene que tener una falda. ¿Mini falda? No, pantalón. No. Entonces... Porque pantalón no le van a mirar. ¿Verdad, doña Michi, que llegan los clientes y le dicen, usted presta servicio o algo? Entonces, si te dice sí, vamos, te vas, pasas doña pagando Michi en caja. Pero va que pero si paga el dinerito, ¿es suyo o es del...? ¿Es tuyo, pues? Mira, ¿cómo ahora le va a quedar? Uno pasa solo así la... como cliente, o uno pasa viviendo. Mira, te va a hacer. Solo la coyolía, no le va rico a rico ese pasito. Uno le mira la camiseta, qué color puso la mía. ¿Qué color tiene la camiseta? La calceta. Ay, no, pero doña Michi, usted tiene que ofrecer, porque si no ofrece, no vende. Así es. Si eran monumentos, no es capaz aquí. Si le cae bien el cliente, ya le vamos al cuarto. Hay que bailar el tubo. No, el tubo es el show. No, ese es la noche. Ese, ay, es pero extra. No es el show que nosotros hacemos, sino que es el show que hacen ellos allá. Eso es en la noche, porque si ustedes toman su par de chelitas, ya le agarra ganas de bailar. Pues la traibolera. Doña Michi, usted sí, que a mí como me llega el bailecito que se avienta. La cuchara se limaba entre el tubo, así la hacía doña Michi. Así la hacía. Calidad que uno baila ahí. ¿Y cómo bailaba? Dele, ¿cómo? Doña Michi, ella quiere ver. Dice. ¿Cómo bailaba yo? Yo sí le bailaba. Y hacía la canilla, así bailaba. Y así, así.
Y a Michi, pero nunca se desmucó usted por hacer así trabajo. Ajá. Sí, no. Ah, dale, así, así, a ver, Michi, el tubo. No me como la hace, quiere que lo vea. Que le enseñe. ¿Sí? Uh-huh. Ella quiere aprender. Ahí tiene que usted aguar el cuerpo. Va. La dura. Uh-huh. Doña Michi, y una pregunta: ¿cuánto cobró usted el servicio? 300, dice. Por el servicio. No creas que es barato, así como tal vez le vas a decir a alguien. Tú siempre, porque chino, vos te bajaste a preguntar. Así le así estaba, no, como estaba la china. Así me llegué. ¿Qué más pagó? Hola, señor. Más, bueno. ¿Cuánto el servicio? 100, mira. 100. Ok, 100, le dijo chino. ¿Sí? ¿Usted qué quería? ¿Tres chocas? No. Tres chocas. Pero como yo sabía que no me alcanzaba el tiempo, mejor me retiré. Con tres chocas o 100, ¿qué sale? ¿Qué puche? No hace nada. Un billete de 100 que es en sí se le hizo. Sí, nada. Nada. Como que solo dijo doña aquí. Michi, pero ahí tiran puros, tiran de todo. Sí. Para llamar clientes, va. Veladores, todo. Para agua jala. De colores, flores. Uh-huh. Para que llegue la cliente. Agua de colores, dice. Habla de experiencia. Si ahí se desahuman el callo con un sartén así, ve, sí. Y echan un montón de cosas y le hacen así. Siempre mantienen una veladora las... color rojo. Para siempre. Amor. Para que jalen, hombre, que sí. Lleguen. Ya, en la esquina cabal de, en la esquina cabal del cuarto lo tienen ahí. Pero usted lo usa como ¿cómo una demostración, este, doña Michi, este, cómo hazlo así. Este, mire, pues un ejemplo, digamos que esto sea un sartén. En cruce pasan ahí el sartén. ¿Y cómo hacía usted para cómo se llama? O sea, porque si se desahumaban, sí. O sea, diga, por ejemplo, que vos, o, ¿cómo es la cosa así después? Ponen cuéntenos. El sartén, mire. Espérate, espérate. Así. Como mazón, vamos. Ah, sí, con una mazón. Ajá, pero ¿cómo le hace? Explíquenos. Así tiene que pasar una vez y así. O y ahí se queda un rato así. Abierto. Así. Le echan el humo. Ajá. No le echan así. Ah, pero, sí. Pero Lobo la otra vez estaba comentando de que este. No sé cómo sentones para allá, para acá. Ajá, sí le hacen, ve. Espérate, voy a pausar, ¿eh? Voy a pausar porque vale. Este, va, ahí vienen unos niños y no traen camisa. Voy a pausar, espérate. Bueno, ya pasaron los niños. Ya. Entonces, este, como vienen del río, allá está el río. Ah, sí, está. Ajá, diga, doña Michi. Pues sí, no, le digo que cuando ahí lo desahuman a todas, así tiene que ponerse uno. Uh-huh, y el sí. Humo y medio y hay que echar. ¿Pero bailaba más? ¿O no bailaba? No, solo así, solo así. Ah. Ya se va la nena dando sentones, dando sentadillas, dice. ¿Sí ve? Vale. Sóquele. Pero dice que, como dijiste Lobo la otra vez vos, que son tres para allá, tres para acá, sí. Y no sé cómo. Así. No. Bien, doña son Michi. Son siete. Son siete, sí, es siete. Tres para acá. ¿Ve? Y tres para acá. Y de ahí se ponen así, ¿ve? Un buen rato y le empiezan a hacer así el humo. Para entonces te vas a armar por la nariz la Michi. Vamos a ver. No va a ser un cajero ahí va. Así tiene que ser uno, ¿ve? Ah. Oh, ¿sí ve? A ver, le brinco la braja. Nena está triste. Tal vez a mí se le quema el gallo. Puta, pero no el que canta se por ahí. El listo como que fuera plumas de pollo. Nada. Ahí nada tiene que tener. Tiene que o sea, que hacía, doña Michi. Bien, sin nada de pelo, nada. No, como que fuera chicharrón de piña va a tener ahí. Para que no haga estorbo. Doña Michi, sí, pues. ¿Usted cuántos preservativos usaba? Así, el hombre, ¿verdad? Porque por ahí supe yo que dice que dos les están poniendo los hombres. Sí, bueno, para... el gusto de cada quien. No, ¿cómo que el gusto de cada quien? No. Ahí ellos ponen la ley. Sí, ¿dos? ¿Qué? ¿Tal vez van enfermos? ¿No? ¿Dos están poniendo? Dos preservativos. ¿No dos. Chino va a preguntar? Uno pone. No, vos, dos. ¿Dos? Uno, porque dos porque veces. Porque a veces que, no sé, a veces que se rompen, por eso. Y acaso ahorita está dos, muy peligroso, por toda la realidad. O sea, vienen bien delgaditos. Ajá. Pura telita. Y como esos preservativos que dan ahí de parte del centro de salud donde se van a revisar. Y como hay no muchos. No es igual, ¿verdad? Bien. En cambio. Tiene gruesa la mano. Ajá. Se rompe. Sí. Es cierto. No, bueno. Las mujeres tienen que cuidarse ahí, va usted. Porque sí. Se va a romper ahí por lo hito le cae la enfermedad.
Es cierto. Por eso siempre se acostumbra a dos. Dos, pues. Yo, dos. Uno se pone en la cabeza y otro en la cabeza de abajo. Uno se pone en la nariz. Ay, no. Cabal. Cabal, pues. Así yo, es, doña Michi. Y usted que sea algo, no se trajo allá. O sea, usted siempre cargaba ahí. Ah, sí, ahí siempre cargan la. Por cualquier cosa hasta tiene que estar. Preservativos. O sea, pueden o sea, ¿y de qué clase de preservativo usan ahí, doña Michi? ¿De qué clase de preservativo usan? No. Pero ella ha comprado los hace, ¿eh? Ah, de chicle. Comprado los hace. Un chicle. Me regala uno. Oiga, la oiga, regálele uno. Tiene ganas, dice. Pano. Tiene ganas de comer chicle, dice Flores. Con ellas es así, burbujas. Cristal. Ahora sí vamos a usarlo. A mí lo que me gusta es el bailecito que se echa doña Michi. Qué puchica. Pues sí. O sea, ¿y eso le queda en la cabeza a usted, doña Michi? ¿Qué chino? Sirve para un golazo. Golazo, tal vez en tu cama más tarde. Cargo, mira, Brian. Dásela a doña Michi. Pero no sirve cargar en la billetera. No, ¿por qué? No, así como carga doña Michi en la bolsa, así. Bueno, en la billetera dice que lo vamos a abrir. Lo van a usar de una vez, dice. Bueno, ni sirve. ¿Y esos blancos de cuáles son? Es que la billetera. ¡Tóculo! ¿Ah? Eso es lo más chavita. Quiero ver esos blancos. Es del centro. Dame uno, de salud. Patrick. Estos del centro de salud son diferentes. Ah, son comprados. El centro de salud de otro mundo. Vaya, ahí está, mira, es lo que te digo. Mire, ya no sirve porque no tiene aire. Ya está. La billetera lo apacha entonces. Esto no sirve. Entonces ahí son los preservativos. Doña Michi, ¿usted alguna vez le puso un preservativo con la boca al penucho a un hombre? No. ¿O se lo quitaba? ¿Cómo que con la boca va a quitar? Él se lo poner, porque sí se puede poner con la boca. Fíjate, Brahita, que hay mujeres que lo ponen así. Con la boca. Ajá, solo. ¿Ah? Como que si fuera. Chao, estoy hablando cosas chucas, andan no, ahí. Hombre, sí, no, hombre, no, hombre. Ay, Brian, como que se hace Santito. ¿Ah? Ah, la Brian, mire. No al Santito, sino que miran los videos. Ay, eso sí va, con los entonces. Niños. La que dice que es muda, pero en la cama es un molinillo. Ah, la que dice muda, pero para otras cosas no, dice. Es una licuadora, es. La que licua el banano con leche. Doña Michi, usted debería de dar un consejo a todas las mujeres que prestan servicio, así como usted fue una ex-trabajadora de prestar servicio. Ajá, porque usted es una trabajadora del Estado. Pública porque prestó servicio a la patria. Ay, entonces usted debería de mandarle un mensaje a todas. A todas esas mujeres luchadoras, valientes, que se ganan el dinero. Pacheras de corazón. Con el sudor de su frente y su todas las pacheritas, Dios. Pacheritas. Pacheritas. Pues lo que los aconsejo a todas las chavas que trabajan ahí, que se protegen, que se pongan bien vivas, porque si no se ponen vivas, se ponen muertas. Dicen que si no se ponen vivas, se ponen muertas. Y dice que doña Michi vos que hasta en las canillas se ponía los preservativos. Y dice, porque si el hombre le toca la canilla, como no que fuera chorizo de tienda, se miraba. ¿Cómo va a entrar el preservativo en la papa? Pa, no. Le entra. Ah, le queda como calcetín. Pues sí. Pues sí, lo que les aconsejo todas. Que estén vivas y no que estén muertas. que se muevan. Que se muevan. Para ganar clientes, va. Tiene que... Sí, porque si no, no ganan clientes. Pues sí, que se meneen. Que no sean como si son plátanos acá. Plátanos. Que sea para como que fuera bola de se hielo, meneen, lo que es puros plátanos, como si es cepa de guineo, solo meti. Va a caer como muerto con un diario en la mano. Adiós. Todas las que me van a mirar. Bueno. ¿Sí?